Queen's flower. Every time that you hear her name, I'm hoping at last it's happening fast. Never before have I fallen this far. Can it be love? No one can tell me that this isn't where we belong. How do you feel when your heart is open? It's full to the brim, there's no room to judge. Whether it's real, I'm ready to kneel. What are these things that I'm thinking of? Entonces, bueno, mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo vendo lotes hace 15 años en el Sahuel de la Florida. El Sahuel de la Florida queda a 2 horas de Miami, a 2 horas de Orlando, o sea, estamos en la mitad entre Miami y Orlando. El Sahuel de la Florida es la tercera zona más grande de la Florida, después de la megalópolis de Miami, de Orlando, y después seguimos nosotros. Estos son 3 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, tienen aeropuerto internacional, tienen por ahí unos 3.000 hoteles, tienen unos 10.000 restaurantes y viven más de 1 millón de personas en esta área. Estamos en el Golfo de México con unas playas espectaculares. Bueno, todos los lotes son de 1/4 acre, que es más o menos 1.000 metros cuadrados o 10.000 pies cuadrados. Más o menos todos los lotes son igualitos. De 80 de frente por 1.40 de largo, o sea, varían un poquitico, a veces un poquitico más, un poquitico menos, pero la mayoría de los lotes son así, porque todos los lotes son igualitos, porque estos lotes los hicieron los alemanes hace 30 años, entonces todos los lotes que venden aquí, el 99% de los lotes tienen la misma área. Bueno, en estos lotes solamente se puede construir una casa, o sea, usted no puede hacer 30 casas, un edificio, un coso comercial, un parqueadero, no, solamente sirve para casa residencial. Tampoco puede hacer un mobile home, tampoco puede hacer una casa de madera, o sea, tiene que adaptarse a las reglas de la ciudad, donde exige que hay que hacer unos planos. Hay que mandar el proyecto por un arquitecto registrado, hay que mandar los planos a la ciudad se los aprueba y después pagar unos costos o permisos de construcción. O sea, así se hace, nosotros le podemos ayudar en toda la construcción de la casa si usted quiere construir, con todos los pasos que hay que hacer. Estos lotes tienen luz, pasa un poste de energía al lado del lote, tiene para conectar la luz. Todos los lotes tienen agua porque tienen agua de pozo. Usted le pone agua de pozo y conecta, y pozo séptico, o sea, todas las casas le hacen un pozo, sacan agua y tiene pozo séptico. Y tienen internet, las vías son totalmente pavimentadas, pasan los buses de colegio, pasan tres buses de basura cada semana, o sea, uno que recoge la basura, otro que recoge los desechables y otro que recoge madera, muebles, otras cosas. O sea, todos los días, cada semana pasan tres empresas de buses. Otra ventaja que tiene estos lotes, que los tases son muy bajitos. Los tases de estos lotes por un año son menores de $100, o sea que pagan 20 centavos al día de tases, y ya están incluidos todos los tases de la ciudad, de la luz, del agua, de todo. Estos lotes quedan a 5 o 7 minutos de un Super Walmart, que son los Walmart más grandes de Estados Unidos. Quedan a 7 minutos de hospitales, de escuelas, de colegios, de centros comerciales, de lo que usted quiera. Y están también a 20 minutos de un aeropuerto internacional, que es el aeropuerto internacional de Fort Myers, que va a todas partes del mundo. También están a 20 minutos de la I-75, que es una vía que va desde Miami hasta Atlanta, o sea, casi que hasta Nueva York. Es una vía nacional que va de Atlanta a Nueva York. Usted puede ir de Atlanta a Nueva York, de Miami a Nueva York sin parar.
¿Qué más? Estos lotes son lotes que tienen, pues, tienen la grama. Estos lotes no son inundables, no se inundan. Hay muchos lotes que venden muy barato, pero se inundan. Entonces el relleno vale más que el lote. O sea, un lote de 6.000, 7.000, el relleno le vale 15.000. O sea, usted está comprando un lote por muy barato, pero el relleno para hacer la casa le vale el doble de lo que costó el terreno. Entonces es ilógico. Estos lotes no tienen embargos. Estos lotes se venden con una compañía de título, que es la encargada de hacerle el título a usted. El único requisito para comprar estos lotes es tener el dinero, no hay más requisito. O sea, no, puede ser ciudadano, residente, no residente, puede comprar a nombre de empresa, a nombre personal, a nombre del que quiera, el perro, el gato, usted pone el nombre que quiera si va a comprar. Estos lotes se pueden financiar dando la mitad del lote y la otra mitad un año, 2 años, 3 años, el tiempo que usted quiera, pago mensual. Y los intereses son bajitos, los intereses son del 7-8% al año, que es un interés muy, muy bajito, 8% al año, no mensual. O sea, eso da un interés súper bajito mensual. Nosotros llevamos mucho tiempo con esto, vendiendo estas propiedades raíz. Bueno, este es lo que usted necesita. Todos los lotes tienen agua potable, simplemente se hace un pozo. Todas las casas tienen un pozo. Aquí hacen un pozo y sacan el agua y ponen una planta de tratamiento del agua. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que es que esta planta solamente la limpia para usted. O sea, si se infecta toda la ciudad, a usted no le pasa nada porque usted está protegido, porque usted mismo limpia su propia agua. Estas plantas de tratamiento de agua ya se volvieron muy baratas. Y usted la puede limpiar y limpiar y limpiar todo lo que quiera. O sea, usted mismo la limpia. Estas plantas de tratamiento. ¿Es una planta de tratamiento básica? Es una planta, no, básica no, básica no. La planta de tratamiento exigida mínima para una, porque usted no puede tratarla, ponerle un filtrico y ya, no. Tiene que poner varios filtros especializados. O sea, la ciudad le exige un mínimo. El agua tiene que salir con un mínimo de pureza. Y el mantenimiento de estas plantas es solamente echarle sal, porque la mismo sistema se limpia. Todos los días él tiene un sistema electrónico de limpieza donde ya se limpia. Y solamente consume sal. El bulto de sal, de acuerdo a la gente que haya, pero más o menos un bulto de sal le puede durar un mes, 2 meses, 3 meses. El bulto de sal vale $6, $5, $4. Un bulto de sal. Eso, ¿qué ventajas tiene? Que usted tiene su propia planta de tratamiento. Que no, a otra cosa, no paga agua. Aquí las casas que tienen agua pagan $50, $60 mensuales. Aquí no paga agua a nadie. Te le cuesta 3 pesos, 5 pesos mensual el tratamiento del agua. ¿Qué ventajas tiene? Pues que usted tiene su propia agua. ¿Qué ventajas tiene? Que si se le daña, se queda sin agua. Usted tiene que estar pendiente de eso, para que si se le daña el sistema. ¿De cuánto se hace el pozo profundo para sacar el? Todo ese proceso viene en la casa, pero más o menos una planta de tratamiento del agua vale $4.000 y el pozo vale por ahí $5,000-$6.000, vale todo. Pero estamos hablando de una casa que vale $200.000, o sea, $6.000, una casa de $200.000, eso no es que valga mucha plata. Porque acuérdense que ustedes lo prestan, es como cuánto vale el techo, usted compra la casa con techo, cuánto vale el piso, usted compra la casa con piso, cuánto vale el garaje, la casa viene con eso. O sea, tienen que entregar con eso. O sea, la casa no la entregan sin plata. Tienen que entregarla con plata de tratamiento y con luz. O sea, el sistema de luz y también el sistema de agua. Eso viene completo con la casa. Todas las casas que usted compra traen eso. Porque es que no puede vivir. Usted no puede ir sin agua y sin luz. No se puede vivir. Ni la ciudad le da. Obviamente. Ni la ciudad le da el permiso. Si usted no tiene ni agua ni luz, la ciudad no le da permiso para que esa casa exista. No le da un número de registro que dice que esa casa existe. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Que estos lotes están muy baratos. Estos lotes hace 8 o 9 años llegaron a costar $40,000, $50,000, $60,000. Y volvieron cuando hubo el problema de los costos altos de las casas, volvió y rebajaron. Pero en este momento ya están subiendo. Por eso hay lotes, estos mismos lotes, yo tengo lotes de $30,000 y tengo lotes de $7,000. Y son los mismos lotes, en el mismo tamaño, en la misma área. ¿Pero por qué? Porque hay lotes que están subiendo, los lotes ya están subiendo. Y por eso es una forma de invertir,
Muy barata. Este es los lotes, yo digo que usted, hay dos formas de para comprar el lote. O para qué compra usted el lote, por qué yo compro un lote. La primera es para construir mi casa. Y la segunda es como inversión. ¿Por qué? Porque esto uno tiene un hijo. Entonces dice, vea, yo le voy a hacer un ahorro para usted. En este momento estoy invirtiendo 6, 7 mil dólares. Dentro de 10 años que ese hijo está en la universidad, ese lote vale 40, 50, 60 mil dólares. O sea que estoy ahorrando. Y ese lote no se lo pierde, no se lo roba, nadie lo quita. El mantenimiento es muy barato y no hay que hacer nada. Usted lo puede mantener de cualquier parte del mundo, pero es un ahorro. Es un ahorro para una persona que va a estar en la universidad dentro de 10 años, dentro de 12 años. Es un ahorro para un hijo, es un ahorro para una vejez o para que usted quiera, porque esos lotes van a empezar a subir. Ya los lotes, todos los lotes de cerca a Lijaya y a Formaya y a Quecora ya han subido. O sea, lotes a 20 minutos de aquí, ese mismo lote ya están en 40, 50 mil dólares. O sea, media hora hacia Naples, ¿no? Esos mismos lotes en Naples están costando 40, 50 mil dólares. Y esos mismos lotes también hacia arriba están costando 30, 40, 50 mil dólares. Estos son los últimos lotes que están quedando en Lijayacles para inversión. Es muy buena inversión. ¿Qué más? Esta ciudad es una ciudad que se ha ido, es una ciudad pues de 1 millón de habitantes, no es una ciudad, son tres ciudades pegadas. Formaya, que es la ciudad donde nació, pues la más vieja de todas. Después está Quecora y Lijay. Quecora y Lijay son dos ciudades muy nuevecitas, porque son ciudades que apenas se desarrollaron hace 8 o 10 años. Antes no existía Innovacas, pero sí existía la urbanización, porque esta urbanización la hicieron los alemanes hace 40 y 50 años. Hicieron esta urbanización. Por eso todos los lotes son igualitos, todos los lotes tienen servicios, todos los lotes tienen todas las comodidades. Estos lotes están cerca a las playas de Formayermi, que son unas playas espectacularmente bonitas, de casi 30 o 35 kilómetros. Estas playas son playas naturales, no son playas hechas. Usted se entra al mar y se puede entrar casi que 50 metros y el agua no le llega ni a la mitad. O sea, es una piscina, usted aquí no se ahoga, porque es una piscina, total 50 metros y el agua no le llega al ombligo, mejor dicho. En cambio, en las playas de Miami, usted entra medio metrico y se está ahogando porque las olas lo revuelcan. Aquí no hay ni ola, esto es el Golfo de México, es como una especie de piscina, el mar ni se mueve. No tiene ningún movimiento, por eso es un mar muy tranquilo, son playas reales. En cambio, las playas inventadas o las playas fabricadas son playas que usted entra un pedacito y ya se está ahogando porque las olas lo revuelcan. Entonces, aquí viven las personas más ricas del mundo. Aquí vive Billy Gates, pues tiene casa Billy Gates, tiene casa la familia Bush. Todos los millonarios de Estados Unidos que vienen a Nueva York y cosas tienen casas aquí. Esta es una zona como de vivienda de toda la gente que tiene plata y que vive en el norte y que quieren huir por 5 o 6 meses del frío de Nueva York, de Boston, de New Jersey, de todas esas ciudades frías, se vienen para acá. Toda la gente que tiene plata de Estados Unidos se viene, vive 5 o 6 meses aquí. Y 6 meses en Nueva York cuando vuelve el calorcito. O sea, esto es una ciudad muy turística. Bueno, ahí está más o menos un resumen de los lotes, de venta de lotes. Vamos a diferenciar los lotes. Hay lotes normales de un cuarto de acre, listo. Hay de 1,000 metros cuadrados o 10,000 metros cuadrados. Hay otros lotes que son en esquina, de pronto son un poquito más costosos porque tienen un poquito más de área, porque tienen un área para los dos lados, tienen un área de retiro para los dos lados. Hay otros lotes que tienen canal, esos lotes de canal se dividen en dos, lotes con canal que salen al mar y lotes con canal que salen a lagos, son diferentes. O lotes que tienen en la parte de atrás canal y tienen agua dulce. O sea, son lagos. Y hay otros lotes que tienen canal en la parte de atrás, pero es agua salada. O sea, usted puede salir al mar. Eso es parte del mar y usted sale al mar. Esos lotes sí son mucho más costosos. Esos lotes están de 35 mil dólares hacia arriba. Son los mismos lotes con canal en la parte de atrás.
esos lotes pagan más tasas, pagan más seguros, son más costosos los tasas porque tienen un canal y pagan más de seguro y de canal. Esos son otros tipos de lotes que tenemos. También tenemos lotes de 2 acres, 5 acres, 10 acres, con casa y sin casa, y que son finquitas. También tenemos finquitas de 1 acre, 2 acres, 5 acres, 10 acres. La persona que quiera finquita con casa, también vendemos esa parte. De acuerdo, eso tiene muchos precios. O sea, los lotes tienen un nuevo precio, pero ya las casas, cada casa tiene precio. O sea, puede certificar, no sé, de 5 millones y certifica de 200 mil. Hay que ver el número de lotes. Bueno, acuérdense que ya cuando, si estamos hablando de casas, las casas se consiguen es financiadas. Vamos a financiar, las casas se consiguen financiadas. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-64-56017.